Bienvenidos al resumen del Gran Premio de México. La antepenúltima carrera de la temporada coronó a Lewis Hamilton como tetracampeón del mundo, pero la carrera no fue nada fácil para el británico, así que vamos a ver cómo le fue la cosa. El sábado, sorprendentemente, los Mercedes no fueron los más rápidos. Vettel se aprovechó de esto y consiguió su pole número 50. Le siguen Verstappen, Hamilton, Bottas, Raikkonen, Ocon, Hülkenberg, Sainz, Pérez, Massa, Stroll, Ericsson, Verlaine, Magnussen, Grosjean, Ricardo sancionado con 20 posiciones por usar elementos extra de la unidad de potencia, Harley, Alonso y Van Dorn también sancionados por el mismo motivo, excepto el belga que tenía 35 posiciones de penalización, y último Pierre Gasly que tras unos problemas en el monoplaza no pudo disputar la clasificación. Arrancaba la carrera del Gran Premio de México con una salida bastante limpia por lo menos en la primera curva. Verstappen, que ya nos tiene acostumbrados a sus maniobras espectaculares, se batió en paralelo con Vettel y le arrebató la primera posición. En la curva 3, Vettel tocaba la rueda trasera derecha de Hamilton, dañando su alerón delantero y pinchando el neumático del británico. Tras el incidente, Vettel paró en boxes para cambiar su alerón y Hamilton, tras llegar, puso el neumático blando, al igual que su rival alemán. Los Force India y los Renault se aprovecharon de los contratiempos de los equipos grandes para copar la zona alta de la parrilla, mientras Verstappen conservaba su primera posición y comenzaba a distanciarse de un Bottas que no tenía el ritmo suficiente para plantar cara al holandés. Tras un par de vueltas, Carlos Sainz paró en boxes tras notar un comportamiento extraño en su coche. Le cambiaron los neumáticos y siguió adelante, pero por culpa de esto perdió toda opción a puntuar. En la vuelta 6, Daniel Ricciardo paró en boxes para retirar su coche por problemas en el motor. No sería el único motor Renault que fallase durante la carrera. El español de McLaren, perjudicado por la poca velocidad punta de su motor Honda, arriesgó en su maniobra para adelantar a Grosjean y se tocó con el francés. El asturiano salió victorioso y el francés sería sancionado con 5 segundos por saltarse los límites de la pista. En la vuelta 12, Vettel comenzaba su remontada adelantando a Felipe Massa. Mientras Verstappen seguía aumentando su distancia contra Bottas, Vettel pasaba a Gasly y a Grosjean. En la vuelta 26, Nico Hülkenberg dijo adiós a la carrera por un problema de sobrecalentamiento en el sistema de recuperación de energía. Llegó el momento de protagonismo para los Sauber. Ericsson, tras todo el lío inicial, estaba en novena posición. Van Dorn, por los problemas de velocidad punta, era incapaz de pasarle en la recta. Así que McLaren le dijo al belga que dejase pasar a su compañero para que Alonso pudiera pasar al sueco. Ericsson sería el primer tapón de Alonso durante esta carrera. El de Sauber frenó al de McLaren durante más de 10 vueltas, y no sería hasta las paradas en boxe cuando Alonso pudiera adelantar al sueco. Este tapón llegó a provocar un subrealista trenecito liderado por Ericsson, Alonso y Vettel. Tras la parada de Ericsson, Alonso se quedó solo ante el peligro y sin rebufo, y no le duró mucho tiempo a Sebastian Vettel. El otro Sauber, el de Verlaine, le hizo un tapón al otro español. Esto provocó otro subrealista trenecito entre el alemán, el español y Hamilton. Finalmente, pudo adelantar a estos dos pilotos y proseguir con su remontada. En la vuelta 32, el motor Renault de Brendon Hartley decía basta en forma de fuego por los escapes. Este fue uno de los varios motores que no aguantaron la exigencia térmica del circuito de los hermanos Rodríguez. El coche de Hartley provocó un virtual safety car. Esto fue aprovechado por todos los pilotos para cambiar neumáticos y beneficiarse del ahorro de tiempo que supone pasar por boxes en este periodo. Tras parar en boxes y montar los neumáticos super blandos, Hamilton seguía con su remontada tras adelantar a Grosjean. Gasly y Ericsson fueron las siguientes víctimas del británico, que sabía que si Vettel no quedaba segundo, el título sería suyo. Vettel, que había puesto el neumático ultra blando, iba marcando las vueltas rápidas. En la vuelta 50 adelantó al piloto anfitrión, un Checo Pérez que tuvo una carrera bastante discreta, ya que no estuvo involucrado en muchas batallas. Aproximadamente en la vuelta 50, Alonso estaba a un segundo de Magnussen, pero el déficit de potencia de su motor Honda le impedirían adelantar a pesar de tener DRS y estar muy cerca a la entrada de la recta principal. Hamilton pasaba a Stoffel Vandoorne, mientras Vettel hacía lo mismo con Lance Stroll. Y ahora el británico adelantaba a Felipe Massa, y al rato Vettel volvía a hacer lo mismo con Esteban Ocon. En el transcurso de estas batallas, Ericsson se retiró tras sufrir los mismos problemas que Hartley unas vueltas antes, es decir, fuego en su motor. Llegamos al final de la carrera, Verstappen encaraba las últimas 10 vueltas antes de ganar la carrera. La realización se centraba ahora en el tapón que le estaba haciendo Magnussen a Alonso y en la llegada por detrás de Lewis Hamilton. Tras unas cuantas vueltas de trenecito,
Hamilton y Alonso nos deleitaron con una apasionante batalla de esas de tiempos pasados. Tras dos intentos del británico en la curva 1, el de Mercedes ganó la batalla en la curva 4 y culminó su jornada de remontada. En la vuelta 62, Carlos Sainz dijo adiós con una retirada para ahorrar kilometraje tras una carrera llena de problemas de manejo. Y con esto, tras 7 meses de campeonato del mundo, el campeonato de pilotos ya tiene ganador. Lewis Hamilton, tras cruzar la línea de meta en novena posición, consiguió su cuarto campeonato del mundo. El británico ha tenido que hacer frente a la temporada menos dominante de Mercedes desde el inicio de la era híbrida. Cuarto título merecido tras 11 temporadas en la Fórmula 1. Tras 71 vueltas, Verstappen ganó la carrera. Le siguieron Bottas, Raikkonen, Vettel, Ocon, Stroll, Pérez, Magnussen, Hamilton, Alonso, Massa, Van Dorn, Gasly, Verlaine y Grosjean. Como abandonos tenemos a Sainz, Ericsson, Harley, Hulkemer y Ricardo. Para finalizar el vídeo, en la comparativa de tiempos que hacemos en cada gran premio, observamos cómo los monoplazas de este año han sido 2 segundos más rápidos que los del año pasado. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte en este resumen del Gran Premio de México. Ya solo quedan 2 carreras para finalizar la temporada, y lo podréis seguir aquí como siempre en motor.es. No os olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Como siempre, mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!